Este es uno de los animales más territoriales que hay en el medio silvestre. Sus poblaciones están amenazadas. Es el pecarí de cuello blanco. El pecarí collar es una especie nativa de Nuevo Mundo. Uh-huh. Acuérdate que bueno, el jabalí es europeo, y aquí en Nuevo Mundo tenemos el pecarí. Como especie nativa del estado de Veracruz, hemos tenido la mala fortuna de que se ha erradicado de algunas zonas, debido yo creo a alguna zoonosis, alguna enfermedad que fue transmitida por cerdos. Amén del aprovechamiento irracional que se hizo de estos animales. Sin embargo, hay unidades de manejo ambiental como esta, que tienen la encomienda de mantener la especie a través de la reproducción en cautiverio y luego enviar una parte de regreso al medio silvestre. Estamos produciendo promedio de 20 a 25 ejemplares por año. Y realmente, bueno, es un animal muy rústico, se puede conservar bien en cautiverio. El manejo que se le da es aparentemente sencillo, ¿verdad? Y la comercialización del pecarí también es importante. Lo tenemos para pie de cría y también en algunos casos para aprovechamiento de sus carnes. Su olor es intenso, pero es un mecanismo para marcar territorio. Pero más que nada es un mecanismo de defensa. Más que nada es la advertencia, ¿verdad? Se engrifa, frena los colmillos y bueno, si te acercas, pues puede agredir, ¿no? Es un animal de talla mediana, ¿sí? Un ejemplar promedio llega a pesar 30 a 35 kilos. Son fértiles los animales a los 9, 10 meses de edad. El parto sucede a veces en vida libre pueden llegar a parir hasta 2 veces al año. Solo tienen 2 crías, ya que si el número aumenta será difícil que la hembra los pueda amamantar, debido a que solo tiene 2 tetillas. Tiene una glándula de secreción externa en el lomo, que muchos lo confunden como ombligo. Uh-huh. Y esta glándula segrega un almizcle que es muy importante para ellos porque se van frotando y con eso se integran las manadas. De ahí la importancia de seleccionar a los animales que se integran a la manada. Con imágenes de Salvador Cruz y Esteban Arzate, Ulises Grajales Valdivia, Azteca Noticias.